vos, ¿cómo estás con ser parte del gobierno? Ajá. ¿Estás contenta? ¿Estás conforme? ¿Cómo ves en general el rumbo del gobierno? Sí. No lo tengo, claro. Creo que... es fuerte eso, ¿no? Sos parte del gobierno y no tenés claro si estás cómoda en el gobierno. Sí, estoy... o ser parte del gobierno. Pero creo que nadie está cómodo con nada. O sea, en el mundo en general. Ese. Digo, hay un nivel de hostilidad, de dificultad en términos programáticos, de saber para dónde se apunta, de saber cuáles son las condiciones para hacerlo, que la Argentina además viene, digo, tiene un piso. No es que en diciembre de 2019, sin contar con la pandemia, decíamos, esto es fácil, esto es pan comido, en 3 minutos resolvemos los altísimos niveles de desigualdad, la deuda, etcétera. Además se le sumó una crisis muy difícil de sortear, y en eso yo me permito seguir apostando por la experiencia colectiva y el espacio político que elegí. Pero para, ¿podemos bajar a palabras qué es lo que te incomoda del gobierno? Sí, igual, digo, eso creo que... ¿O te genera un problema? No, el tema, yo soy, bueno, no me genera un problema, y no tengo, en general soy bastante abierta y transparente en cuáles son mis matices y mis puntos de conflicto, pero creo que no hay que ponerlo en un lugar de gran revelación. Yo creo que lo dije todo el tiempo, lo he dicho enfrente de Alberto Fernández, o sea, no tengo, en el momento que decidí formar parte de este espacio, no creí que yo respondo a agendas que le son naturales a la clase política como la conozco, no creí que se iban a absorber automáticamente, no creí que se iban a resolver mañana. Y yo trabajo desde la incomodidad, digo, si no, pero no me pará, muevo. Pará, no me dijiste qué es exactamente. O sea, ¿qué es lo que me incomoda? Sí, quiero que lo bajes y te lo dije hace un minuto, que no haya una política clara de distribución del ingreso en Argentina es algo que me preocupa y que me molesta. Uh-huh. Y lo estamos planteando, lo estamos discutiendo abiertamente dentro del propio espectro. ¿Y qué pasa con eso? Porque es verdad que el año pasado estaba todo más organizado. ¿Las prioridades no son las mismas? No lo tengo claro. Me gustaría tener la respuesta, la verdad. No formo parte de los espacios en los que se toman ese tipo de definiciones. Lo que yo dije el primer día que llegan las nuevas restricciones es, espero que se tenga en cuenta que hay que generar un alto grado de compensación social y económico. Una malla de contención. En muchos aspectos, sí. Y ahora, en una entrevista en el diario El País, dijiste que estabas frustrada. Sí, es igual en general. Creo que todo el mundo está frustrado. Es un momento en el que en cualquier proyección es súper endeble, entonces no tenía que ver con el gobierno en sí mismo. Sí, obviamente yo tengo un temperamento y una ansiedad que soy bastante clara con eso y no la planteo en abstracto. Programáticamente mencioné un montón de cosas que no entiendo bien porque todavía no sé, o no aparecen en agenda o no se terminan de instrumentar. Impuesto a las grandes fortunas para mí es como directamente no entiendo. ¿Por qué no pasa? Alguien me explique, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿a vos te gustaría entiendo lo que está pasando. Vaya más a fondo lo del impuesto a las grandes fortunas? Que se implemente para empezar, uh-huh, concretamente, y que podamos empezar a ver los resultados, digo, de esa política. Cómo se reinvierte, si se quiere. Sí, el tema es también hay que empresarios judicializando porque no quieren garpar. No, obvio, pero vayamos a fondo, yo no tengo ningún problema. Bueno, si nos tenemos que pelear, nos peleamos. Sí hay temas que te convencen porque has militado que tiene que ver con la legalización del aborto, por ejemplo. No, claro, obvio, eso creo que fue, creo que una de las tantas características de los gobiernos populares es la noción de ampliación de derechos, uh-huh, y en eso se fue súper rápido y para mí eso es completamente valioso. También se implementó un cupo laboral travesti trans del 1% en el sector público del Estado Nacional. Digo, para mí esas cosas... Es un montón. Son importantes. Está bueno. Sí, yo le quiero preguntar a Ofelia. Juan Grabois apuesta al fortalecimiento de la figura de Máximo Kirchner como quien podría a futuro generar ese cambio estructural en la economía. ¿Vos también pensás eso? No tengo tantas certezas, pero yo a Máximo lo banco. Me parece que hay en Máximo, en sus intervenciones y en sus propuestas, bastantes pistas en relación al nivel de temperamento y de confrontación que muchas veces necesitan las transformaciones que decimos de la boca para afuera. ¿Eli? Sí. Así que sí. ¿Qué posición tenés respecto del debate de la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires? Ajá. Bueno, creo que el debate de la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires está mediado por un altísimo nivel de hipocresía de parte del gobierno de la ciudad. No lo digo solamente viendo los desfiles televisivos que viene haciendo Acuña o que viene haciendo Larreta. Yo esto, a Acuña la conozco desde que soy presidenta de mi centro de estudiantes. Es gente que ahora está hablando de esencialidad educativa cuando la gente cursa en escuelas que se caen a pedazos, en las que tal vez les dan de comer comida podrida,
con profesorados que intentaron cerrar. O sea, ¿vos decís que es una careteada que les importa la educación? Sí, pero no, ni hablar, no me cabe ninguna duda. Miren el presupuesto, no me escuchen a mí. O sea, tenemos el presupuesto educativo más bajo de la historia, el más bajo de la Argentina, y el que cayó 10 puntos en 10 años. Van de a poco ocupándose de mostrar esa falta de esencialidad en relación a la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Es la performance que hoy les rinde electoralmente. Han decidido usar las escuelas como franco de batalla de una línea ultra que necesitan hoy de cara a octubre. Entonces, para mí eso es completamente reprochable. Ojalá que al menos, ya que están haciendo esta performance, puedan desplegar un paquete de medidas educativas de la mano de lo que vienen planteando las comunidades hace tiempo. Dudo muchísimo que pase. Entonces, ni siquiera sé cómo discutir con algo que está planteado de una manera tan falsa. ¿Pablo? ¿Se le dio demasiada cuerda a la reta en la Ciudad de Buenos Aires de la oposición? ¿En qué sentido? En el nombre de generar un diálogo, buscar consensos, construir. También en distintos acuerdos se gestaron en varios años en la legislatura porteña. Creo que tuvo un sentido en su momento, ¿no? Y hoy podría tenerlo si él tuviese otra actitud. Creo que podríamos intentar que la pandemia en sus momentos más hostiles sea un punto diferente. Ahora que estamos atravesando un momento crítico a un nivel que ni siquiera experimentamos antes, creo que podría ser una oportunidad en la cual, incluso yo, que estoy en la legislatura porteña, y el nivel de resentimiento que tengo para con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su performance dialoguista es alto, y aún así creo que lo mejor sería estar a la altura de las circunstancias y decir, bueno, este es el límite, ¿no? Llegamos a una serie, pongamos un acuerdo, tengamos un acuerdo en relación a cuáles son las mínimas medidas sanitarias a llevar adelante en un momento crítico, y hagámoslo. Leandro Santoro, un compañero mío de bancada, presentó un proyecto para establecer criterios comunes que dependan del nivel de casos, y listo. ¿Y hay diálogo con el gobierno de la ciudad? En mi experiencia no hay diálogo en absoluto. ¿Pero por qué? ¿Ellos no quieren dialogar? Yo, la verdad, el año pasado, mientras la reta tal vez estaba sentado con Alberto en una mesa... Porque el reclamo de la oposición todo el tiempo es diálogo, el gobierno de Alberto Fernández no se abre el diálogo. No, eso digo, ¿qué yo pasa en la legislatura en la porteña no puedo tratar un proyecto de ley? O sea, el PRO no te deja tratar un proyecto de ley. Para, ¿cómo es eso? Claro, explica cómo es que no te quiere decir dejan. Que no te dejan y los tipos tienen mayoría en la Cámara. Sí. Y cuando vos presentás una tabla para que un proyecto de ley se vote, se apruebe o se rechace, dicen no, literalmente si alguien Google, bueno, busca el YouTube... diputado en el Congreso dicen lo mismo, la oposición dice lo mismo del Frente de Todos, ¿no? Que no le dejan tratar sus proyectos, que la agenda es de Cristina o... No, en el Congreso Nacional es al revés. Es la minoría la que si no quiere que se hagan las cosas como ella quiere, no permite el funcionamiento del Congreso. Los proyectos que se tratan son los del oficialismo, Pablo. Está bien, pero porque el número es así. No, pero ahora sí, por la situación en la que se está. Pero el debate en el Congreso es, si no se hace lo que quiere la minoría que perdió las elecciones, el Congreso no funciona. Puede ser que pase eso, no sé, no me voy a meter en la discusión del Congreso Nacional en su labor diaria, pero de última, a ellos no les gustarán proyectos estructurales que plantean alguna transformación en algún punto. Yo hoy, en la sesión de la legislatura, voté el Día Nacional de la Abeja. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Hoy votaron el Día Nacional de la Abeja? Hoy votamos declarar de interés de la legislatura porteña el Día Internacional de la Abeja. ¿De quién fue la idea de esto? Y casi nada más. No, para, Ofelia, me quiero quedar acá. Sí. ¿De quién fue la idea de declarar el Día Nacional de la Abeja? No sé, abeja quién es en el medio proyecto de, este de la abeja. ¿Votaste a favor? ¿Yo? ¿Votaste a favor? Y sí, porque me da igual. Digo, yo no puedo creer que nadie discutiendo la abeja. Pero ¿qué culpa tiene la abeja? También el de la bicicleta. O sea, hay un par de días que fueron importantes. Después te cuestionan cuánto ganás. No sé si te molesta que te pregunte cuánto ganás. ¿Yo? Sí. No me molesta. No sé si lo voy a decir, pero igual no gano. Yo no cobro todo mi sueldo. ¿Y por qué te fuiste de Twitter? ¿Por qué me fui de Twitter? Porque me harté un poco. ¿Cómo lidias con los haters, con el odio? Estábamos hablando un poco antes de arrancar la nota. Este odio tan fuerte, sobre todo en las redes sociales, pero cuando por lo general alguien tiene una postura y encima sos mujer. Sí. ¿Te odian por joven y por mujer? Puede ser. Yo no sé. Ya a esta altura como que es un tema en el que me cuesta ponerme analítica y tener una línea clara, porque en el medio hay 100 sesiones de terapia y, bueno, hay algunas cosas de esas características. Pero yo creo que claramente hay un ensañamiento particular que tiene que ver con que la juventud, en su gran mayoría, empezó a encontrar procesos de organización muy sólidos, con propuestas muy sólidas,
ende con una potencia de transformación muy evidente. O sea, el odio viene de opositores grandes, no viene de jóvenes. Puede venir de los dos lados, puede venir de los dos lados, incluso jóvenes que comparten espacio y vida cotidiana con un montón de pibas feministas, de pibes ambientalistas, etcétera, que encuentran lo reaccionario o lo rebelde en desafiar el nivel de consolidación que viene atravesando la juventud organizada. Entonces yo lo que tengo claro es que no tiene que ver con una búsqueda de idoneidad en la representación institucional, pues si no sabrían el nombre de alguno de la gente con la que yo comparto cámara. No tienen ni idea. O sea, no me pueden nombrar 10 legisladores porteños, me parece, ninguna de las personas. No, por eso te quería preguntar, ya que estabas hablando de la legislatura, ¿qué están haciendo? No, muy poco, muy poco. No, de hecho, hoy teníamos la intención de tratar el proyecto que presentó Santoro, nuestro compañero, sí. Relaciona. Ahora, el muy poco tiene que ver... de restricciones y sí, no, y le voy a dar una decisión. Te digo el temario de hoy. Tiene que ver con esto que decís. Conmemoración del Día Mundial de las Abejas, el Día Mundial de la Bicicleta, y este es genial. Declaración como bien integrante del patrimonio histórico-cultural, el jardín vertical formado por las letras BA. Pará, yo no puedo creer esto. ¿Están escuchando? Repetilo. Buenísimo. Repetilo, Caruso. De eso están hablando nuestros legisladores porteños. Lee, por favor. Conmemoración del Día Mundial de las Abejas. Yo lo hubiera votado de todas maneras, porque insisto, ¿qué culpa tiene la abeja? Día Mundial de la Bicicleta tampoco. Mejor que nada. Día Mundial de la Bicicleta y declaración como bien integrante del patrimonio histórico-cultural, el jardín vertical formado por las letras BA. ¿Qué es eso? Frente al obelisco. No, yo no lo puedo creer. ¿De verdad están en esta? Ofelia, claro. No, yo te pregunto, ¿no? Está están escuchando seguramente del otro lado, hay muchos televidentes que escuchan, esto es lo que se trata en la legislatura. Hoy. Sí, hoy. Ahí está el logo, perdón. Miren el logo. Ese es el logo que estuve. Una cosa increíble. O sea, no trataron un proyecto sobre la pandemia. Esa imagen es medio fálica. No quisieron tratar un proyecto de la pandemia. Nos levantaron la sesión. Pero pará. Digo, más allá de todo esto que estamos diciendo, la gente está escuchando esto. Sí. Y se pregunta, yo no sé de quiénes son todas esas iniciativas, ¿no? Sí. Pero dicen, en este marco de contagio, de muerte, de pandemia, ¿están de joda en la legislatura? No sé si reír o llorar. Parece ser, digo, a mí la verdad, obviamente lo traigo acá un poco atónita y hoy me reía mientras sucedía, pero la realidad es que ni siquiera responde al nivel de voluntades que hay en la propia legislatura. Pero parece desacoplado la realidad. Teníamos un proyecto vinculado estrictamente a los debates que se están llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires, de la pandemia, que intentamos discutir, y no es que rechazaron el proyecto. Cuando presentábamos la moción para tratar ese proyecto, dijeron, no, se levanta la sesión. Listo, levantada. Pero ahora, ¿esto es hoy o el desacople de la realidad fue, es algo es cotidiano? Bastante general. O sea que ellos no tienen que vender un terreno, cambiar una ley de rezonificación porque tienen un negocio inmobiliario pendiente, o hacer una exención impositiva a las grandes gastronómicas, por decir un par de ejemplos. La sesión no vota nada. Y cuando ves a Larreta un poco más cerca de Alberto, que no sería en este último tiempo, ¿no? Pero cuando anunciaba las medidas juntos o en esta especie de acercamiento que hubo en estos últimos días. No, le dijo amigo. Bueno, le dijo amigo, pero digo ahora. Digo ahora. ¿A vos qué te pasa? ¿Le crees a ese acercamiento? ¿Qué pensás de eso? Entiendo a qué responde. Digo, entiendo desde qué lugar les resulta necesario sostener ese diálogo e intentar encontrar algunos puentes. A mí no me pasa, pero entiendo que Alberto tenga que hacerlo. Ofelia. Honestamente, sí. Gracias por acompañarnos. No hay de qué. Buenas noches y vuelvas pronto. Bueno, nosotros nos vamos un corte y ya venimos.